Hoy es un día importante para los villaclareños. Desde que salió el acuerdo 58 de la Asamblea Nacional con el tema de la rendición de cuentas de nuestra provincia a este órgano, nos hemos estado preparando y hemos estado desarrollando un proceso con todos los consejos populares, todas las circunscripciones, es decir, todos los municipios del territorio, buscando también una participación de todos en este proceso que es bien importante para nosotros. Y hay muchas expectativas en torno a lo que va a ocurrir en el día de hoy a partir del informe que va a estar rindiendo nuestra gobernadora sobre los logros, los retos, los desafíos que nosotros hemos tenido en toda esta etapa. Y en este sentido, bueno, ahí estaremos abordando todo lo que se ha hecho en función de la producción de alimentos, todo lo que se ha hecho en el tema de enfrentamiento al delito, en torno al gobierno basado en ciencia e innovación, al vínculo del gobierno con la Universidad Central de Las Villas y lo que hemos logrado desde la Estrategia de Desarrollo Municipal en función de resolver nuestros problemas e ir creando capacidades también en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras empresas, para ir enfrentando los retos tan grandes que tenemos en estos tiempos tan complejos con el tema de la economía. Y también en función desde el gobierno atender todas las medidas que ha estado implementando el gobierno central a partir de todas las distorsiones que se han identificado tanto desde la nación como en cada uno de los territorios. Y en esto, bueno, hemos estado trabajando de conjunto con todos los organismos globales de la economía en el tema de la atención a los nuevos actores de la economía y también a la empresa estatal socialista. Nosotros tenemos alrededor de 17 empresas con pérdida que hemos estado trabajando con ella también en función de acompañarla e ir logrando los resultados que nosotros necesitamos e irla fortaleciendo para lograr el resultado que queremos al final, que es que la provincia sea superavitaria, el que es un gran reto para nosotros. Ya hay 4 municipios que tienen el superávit, el caso del municipio de Santa Clara, ya llevamos 2 años con resultados superavitarios, ahora al cierre del semestre con más de 200 millones de superávit, que yo creo que es bien importante para contribuir al país en disminuir el déficit fiscal.